Hola, hola amigos de YouTube. En esta ocasión quiero compartirles la floración de algunas de mis suculentas. Aquí tienen este hermoso cubre maceta con esta florcita amarilla. Lo puse acá con esta opuntia, con este nopal. Aquí si vamos más aquí, tenemos la Echeveria gigantea, bueno, y también con una hermosa floración. Aquí tenemos este jade colgante. Fíjense qué hermosas sus florcitas, pequeñitas pero muy bellas. Aquí al lado un caranchoe atapifa, también con una florcita muy linda. Aquí ya en esta matera, en esta maceta, tenemos esta Haworthia zebrita. Aquí que ya está tirando varita floral. Aquí estamos con este hermoso sedum colgante aquí también con una florcita muy bella. Y cuando ya venimos a esta parte del jardín, tenemos aquí una corona de Cristo amarilla. Más atrás tenemos una corona de Cristo roja. Ahí ya pueden apreciar los caranchoe blosfeldiana, también con una hermosa floración. Aquí si seguimos recorriendo, vemos otros caranchoes, también otros caranchoe blosfeldiana. Aquí más atrás, la floración también de una suculenta, bueno, que no la tengo aún identificada. Allí más atrás tenemos otro sedum que está en pimpollito también. Aquí tenemos la Echeveria Perle Bomb, también con dos varas florales. Si vamos hacia aquí tenemos la Echeveria Melaco, también que tiene una florcita. Bueno, esta florcita se le puede cortar y bueno, podemos tener una nueva suculenta si uno lo desea. Aquí fíjense, esta suculenta es muy prolífica y también tiene dos varitas florales. Bueno, disculpen la mano así sucia, pero bueno, estaba haciendo algunos trabajos en el jardín. Aquí tenemos estos rosarios bananita que ya también están tirando una varita floral. Bueno, y esto es lo que quería compartirles en este video, mostrarles un poco la belleza en la floración de algunas de mis suculentas. Saludos a Latinoamérica, a mi México amado. Y bueno, bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video.